2 horas aquí todavía, camarón, ni siquiera. Qué oso. Sí, es mentiroso porque ahí andaba dando vueltas y no ha hecho lo que es absolutamente nada. Más bien yo estaba haciendo esto y vino él a decirme. Que camarón es igual que yo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es la paja? ¿Vienen? Paja. Ah, sí. Mira que hay bordo, ve. Sí, aquí sí. Y ahí hizo un gran hoyo también. Asadones. 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 No, pero también la pala funciona, ¿eh? Ah, no, no hay aquí. No, la pala pasa. Solo... Hay que bajarle este bordo para allá. Ok, bueno, señores y señoras, venimos a un nuevo aventura. ¿Ah? Está diciendo que hay que... Sí, ajá, por el otro. Sí, porque ahí sí hay bordo. Dice cámara, observó que él mismo lo estaba aplastando ahí. Mentiras, usted mismo lo estaba haciendo. Grabame, que estoy trabajando. Y en el borde estaba. Yo andaba con esa cosa y vino él y me dijo, toma, me dijo, para que ya no te sigan saliendo ampollas, me dijo. Y como él sabe que yo ando una gran ampolla. No, no, a mí solo me pone duro eso. Ajá, a mí también. Ya te voy a enseñar cómo se pone. Sí, sí, hace raro. Ajá. La vez si andaba trabajando, va. Ajá. Entonces le traje el teléfono, yo le dije, porque me enseñó, hace rato me enseñó la mano, me dice, mire cómo ando, camarón. Sí, y es entonces mentiroso. Le dije yo, tomá el teléfono, le dije, para que no te sigan. No, ya me dice que ahí está trabajando los señores. Ajá. Atrás. Iba a creer que lo mando ahí. Le encargué tortillas para taco, papá. Armando. Sí, a este. A este chiquitín que está ahí, malía, acá de rata, que tiene bola de panocha. Vamos a hacer la compra de Primark, va. Y ahí vienen tortillas para taco, ¿verdad? Ajá. Pero las normales. Entonces le dije yo, le hablé. Tirrín. Se ve bien buena el Gatorade. Trae la carne para los tacos, le dije. Ajá. Y la tortilla la llevo de aquí. Ah, no, le dije yo, mejor pasar al centro comercial Santa Rosa, que allá hay un puestecito para tortillas de taco. Y al final trae tortillas de súper. No me digas que trajo las que yo había traído también. No le creo que trajo de las mismas que había traído la vez pasada, las que no eran para taco y eran así. Sí, eran para taco. Son de maíz, pero, princesa. Pero sí, el problema es que trajo de la Bimbo, pues, y así, de la normal. Que para eso nos habría traído de la Bimbo. ¿Cómo le dan, amigo? Ahí está un kiosco, por donde están los cajeros. Ahí por donde está el súper. Esta es la esquina del Super Selecto, va. Aquí está una esquina y aquí está la otra. El kiosco está aquí donde están los cajeros de Banco Lima. ¡Ah! Ya sé dónde. Donde ven tortillas, es cierto. Tacos, nachos. ¿Se acuerda que yo traje una? Ajá, es cierto, es cierto. Ahí es un puestecito. El que está ahí. Ajá, ahí, cabal. Yo ahí fui. Es cierto, ahí está un puestecito. A lo mejor no lo viste porque como está bien así, bien para el lado de acá, bien adentro. Es que no, yo la verdad no salía de ese puesto. Pero sí, ahí está el puesto. ¿Y qué más al final? ¿Sirven o no sirven? No, pero... Espérame, sí, cama, no me diga, cama, no me diga que Kevin ya está ahí en el link. ¡Ah, no me diga! Vamos a ver. ¿Qué? Pule botella le dije ahora, creo. Ah, no, gracias. Chocoyo, ya mira, Chocoyo. No, cama, le bajaron todavía, le imaginé, le quitaron todavía. Todavía, Chocoyo, pero sí ve bien, bien. Hoy sí a ver, hoy sí a ver, genial. Mira, ahorita. ¿Cómo mira la princesa? Estoy viendo el invento que está en los cocos. Buena. Mire. Mire, así es como pasan los accidentes, mire, cama. En navegador automático lo andan. Pero mire, así es como pasan los accidentes. Él es el loco, él es el loco, allá va a ir a parar. Muela, pero como la idea. Puede bajar él. Y deja la máquina. No me diga que esta máquina es como dije los aquellos carros automáticos que uno puede ir durmiendo y el sol maneja. Pero imagínese, venga tío Elmer y lo ve así. Sí. Cuando yo no andaba los lentes, yo no le veía todo esto. Yo estaba ahorita. Ah, pues vamos a quitarte alguna carie. Ya me la ve. Sí, todo. ¡Ey! Vos sos como yo. ¿Cómo? Dientes amarillos. Ah, no. Sí. Y aparte, ¿por qué te pones de relleno de metal? ¿Sabías que relleno de metal? Quiero ver, abrir la boca. Ay, no me da pena. ¡Abrila! Es normal. Pero espérate, ¿qué va? No. Ay, qué raro. Ajá. ¿Quién? ¡Ah, Chocoyo! ¡Chocoyo! Camarada, no hallaba que leer. Yo no hallaba que leer. Camarada llora desde que llegué y me dijo, póngaselo, me dijo, y me dice la diferencia. Ah, no, es la mejor que vos pongas. Ya imagino, y solo leyendo va a pasar. Es que pasa, solo editando. Ajá, solo editando. Ah,
Sí. Sí. Este es el mejor, es casi de la clase de edición. Este es el mejor. Sí, me han dicho. Y este es el que llevo más de último. Yo siento que, ¿cómo se llama? Que como los suscriptores decían ahí los en vivo, que todo borroso. Y después que más les explicaba 1080, que lo pusieran. Ah, entonces vos estás en 1080 ahorita. Y después lo pones a 1080. Pero fíjate que, o sea... Es que me sorprende Chocoyo ya con los lentes. Por más que te ahueven, no, te digan, no te los vayas a quitar. No te los vayas a quitar. Yo te digo, porque aquí te vamos a agarrar de pato. Te digo, sí. Te digo porque también yo. Una botella. Pero, o sea, te lo estás diciendo. Pero ahí está el lente, camarada me barra. Te vamos a acabar, te vamos a fregar. Nayeli, estamos grabando, hija. Nayeli. Como caíndole ahí a él. Estás trabajando, trabajando. Si no, mejor vete para acá. Sí, ¿qué pasó? Vaya, te vamos a acabar porque no te digo, te vamos porque me incluyo, va. Cama, pero. Cuéntale. Ayer estábamos trabajando allá en la noche, como a eso de las 9 de la noche, estábamos trabajando allá. Ah, pero solamente se llevaron solamente los hombres. Ajá. Bueno, estaban trabajando allá porque yo estaba con la hermana también el último. Sí, sí. Ah, sí, bien chido. Sí, bien chido. Ya estuvo allá con la moto, lo hice pedazo. Entonces va a creer que le digo, había un poquito de piedras así como esta, para digamos así, lo habían dejado mal. Entonces le digo, y le dijo a Chocoyo. Yo, bueno, empecé yo a sacarlo con un ratillo de esto. Entonces le digo a Chocoyo, mira, de aquella tierra donde trae. Pero había tenía un poco de razón porque había eso es lo que voy. Había de esta que lleva alguna de esta misma lleva tenía... tierra negra, la que se ha usado ya, tierra para plantas. Usted dice tierra de peña. Sí, la tierra de aquella. Tierra negra. Y entonces le digo yo, mira que la trae vos una carretilla, la trae de aquella tierra y la echas aquí para que quede ya bien lo que hemos sacado. Va. Y va y echa la de la peña. Y le digo yo, ¿qué estás haciendo? Si aquí estás echando lo mismo de la que he sacado. Ah, es que vos no ves, vale. Huela, pobrecito. Pero ahora ya no te... Huela, pobrecito. Pero ahora ya que no te humillen vos, Chocoyo. Ahora sí, se pone... Ahora se pone mal. Pero sí, Chocoyo, no te lo vayas a quitar. Por más que... Por más lentes, por más apodos que te pongan, no te los quites. No te los vayas a quitar. Que por más que te acabemos, te pongamos apodos. Te digamos lo que te... Vos no te mueves. No te vayas a quitar. Sí, él sí no los necesita. Él está como el pod. Es chistoso, pero... Choco. Yo veo diferente así como este camarada de los lentes. Como cuando tenés de aquellas televisiones culonas así de antes y que tiene un montón de pixelados porque está viendo es cierto. Con una de con una antena de conejo de la que habían antes. Se conectaba y tenía que estarla moviendo para agarrar la señal. Bueno, así es como miraba este antes. Y ahora está como en sí, porque hasta así le hacía con ojos. High definition, así. Hey, ahora está como esas teles igual que yo. Como plana, es cierto, plana. No, es cierto, plan. Vaya a ver si Saraí Ramos García del lugar que Barriento. ¿Qué pasó, Gama? Diga. ¿Qué me puede decir ahora? ¡Ay, eso le iba a decir yo! Ahora, fíjese que. Básicamente podemos decir de que. Terminamos. De que ya hoy terminamos acá. Sí, pero espérenme, lo que le iba a decir antes, va. ¿Sabe cómo se vería mucho mejor si nos vamos desde aquí a esquina? No, no, ¿sabes? Porque el teléfono mejor aquí al centro porque el centro. Ajá. Es que hay mucho trabajo. No, ¿sabes de cómo? ¿Sabes de dónde se mira bien? Desde la máquina. Desde que se suba al tractor. ¡Oh, me subo al tractor! ¡Me voy a subir al tractor! ¡Me voy a subir al tractor! ¡Corriendo! ¡Corriendo! Vaya, pero antes lo que le iba a decir, mire, imagínese que yo me fui a la una, porque me fui a la una, pero ahorita que acabo de regresar a cama, eso se ve tan diferente. A ver, es tan diferente. Hasta regadito, cama, mojadito se. ¿Ah? Allá anda. Ve, ya dio vuelta. No, va a ir a dar que. Vamos a la torre. Va a ir a ver. Ah, vieras cómo bonito se ve desde la torre. Sí, desde la torre. Ya que tenés los lentes, anda a averiguar. No, fíjate que así como... Ahí está el peldaño, ya está. No lo había visto que ya estaba. Vamos. No, después vamos a ir, es que aquí está bien importante. Pues sí, lo que yo les iba a decir, miren, qué gran diferencia se ve. Sí, gran avance. He estado todo el día y de ayer, pero sí se veía el cambio. Ajá, bastante. Yo también, fíjate, eso estaba. Prácticamente estaba ahora que, ya se terminó el hijo cama. Todo. O sea, así solo faltan detalles. Ajá, sí, cierto. Es que, imagínate, ¿qué día es ahora? Ahora es miércoles. Miércoles ahora. Como el lunes o
el lunes empezamos. Después de una reunión, el sábado comenzamos. El lunes empezamos, pero bien, bien, de verdad. Pero de verdad, sí, a darle con todo. Dos días prácticamente. Sí, dos días en dos días todo este cambio. Pero lo bueno y gracias a Dios que ha sido también gracias a los bichos del Plus y a los suscriptores y a los albañiles también. Ajá. Gracias a todos. Todos hemos puesto así nuestro esfuerzo. Ayer qué montonazo de gente se miraba por todo esto. Ah, sí, cierto. Y eso que un ratito estuvimos en el vivo. Pero cuando es que de trabajar, todos trabajamos. Fíjate, hace que porque ahí pensaron que no iba a alcanzar el pollo. Dios hace que eso sobre y abunde. Ajá. Ahora yo vi a uno. Ahora la veo. Es cierto. No estaba yo. No estábamos nosotros. No, pero yo ahora que vi. Sí. No te llevé, lo llevó Armando, ¿no? Nos llevó cama porque ya el dinero está. Ah, pues sí, nosotros pedimos permiso. Chele, ¿no? Sí, pues sí, igual que Carmen no, Chele. Nosotros sí pedimos permiso. No, no como aquel que dice. Que el Chele que está en el Don Pollo. Que quita un solo. ¿Vale? Este, mira, a ver, yo veo que ahí están como que fuera alguien de los que se ponen allá. ¿A dónde? Que venta tenía alguien. Ajá, yo también pensaba que venta, pero no. Que dicen que está aquí. Ah, ya va. Ya no, quiere comer. No, hombre, yo ando llena ahorita, así poquito lo que comimos allá en la China. Ya anda hambre en ahí. Sí, saltaron, dice, y él se comió casi el arroz entero. Pero es que porque estaba andaba con los lentes y también quería probar cómo se miraba la comida de cerquita, obviamente. Pero vos, Chiclín, ¿cómo miras a Chocoyo ahora con los lentes? Sinceramente. Nada. Ah, no diga nada, se mira bien, se mira bonito. Chocoyo, hasta guapo te ven ya las chavas, mira. Qué chiquito. Espérate, vas a ver. Ah, es cierto, alejátelo. Mira. Ahí, no, más para acá. Ajá, ahí. No lo ponga porque se puede pegar, sí. Se puede pegar la vista de malo. No, pero sí. Se van a pegar la vista de malo, ponértelo, vale. Yo me he ponido la vista. Hasta a mí me duele hasta a mí me dolió la, ¿cómo se llama? Borroso. Póngalo usted, si lo pruebe. Ahí en la cámara, vaya, sí. Están exagerados, Espérame, vamos a ver cómo, para que ustedes vean cómo también se ve Chocoyo. No se ve nada. No, hombre, Chocoyo, vos estás choco, de verdad. Se ve verdad feo. Sí, cerquita, imagínate la distancia de este teléfono y así se mira. Ajá, mira, se ve como que aquí tienes tu cara así enfrente aquí de un solo. No, es que vos le estás haciendo. Ya ves. No, no es zoom, es así, o sea. Yo no te miro tan empañada, vos. Es que ella porque necesita lente, pero graduación menos, por eso. Ajá, graduación, porque yo sí, para manejar. Yo necesito una graduación, pero no bachillerato. Sí, yo cuando, en las noches ya me cuesta ver, porque ya yo cuando voy manejando. Sí, me toca hacer. Sí. Pero no tenés mucha. Como uno. Ah, pues no es tanto. Chiquita, míralo. Espérate, mira. Chica, te pareces a la Betty la fea, fíjate.